Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Checo MX, bienvenidos a un episodio más de este tutorial de Blender y Cities Skylines. Pues bueno, en el episodio anterior me quedé haciendo toda esta... agregando todas las texturas a todas las caras, a todo este elemento. Pero te voy a mostrar otro método, porque hay tres métodos, bueno, yo conozco tres. Uno es el que ya viste en el episodio anterior, esta vez te voy a mostrar uno que para mí es más práctico, pero aún así... creo que viene siendo lo mismo. El otro método sí ya es más profesional, con los nodos y todo ese rollo, que yo todavía no lo sé, pero he estado platicando con algunos de los compañeros de Cities que ese método pues sí es más chingón, ya con más detallado y todo ese rollo, pero pues aún no hemos aprendido a usar eso. No recuerdo si es, a ver, creo que era, vamos a ver si lo encuentro, no recuerdo bien en qué parte de, está esa opción. Ah, mira, es esto, por medio de los nodos. Aquí uno tiene que andar agregando la textura y no recuerdo bien todos los pasos, porque sí es muy complicado hacer eso, pero pues me imagino que es como todo, una vez que aprendas a mejor, una vez que ya le empieces a mover a eso, pues vas a saber bien todo ese rollo, y a la mera hora tal vez y digas, no, hombre, está bien fácil. Pero bueno, el siguiente método para agregar las texturas y todo eso, para no andar haciendo lo que hice en el video anterior, pues es irnos acá al editor. Aquí yo voy a utilizar estos colores y este logo para, pues, para dejar bien bonito ese edificio que estoy creando. Entonces vamos a tener que hacer unos pequeños ajustes. Por ejemplo, este logo lo voy a utilizar en ese edificio, voy a tener que hacerlo más chiquillo, y voy a utilizar los mismos colores para ir creando todas esas texturas. Vamos a empezar por crear más o menos, pues yo creo que con este cuadro voy a tener que basarme en todas las caras y todo eso. Aquí ya nada más lo voy a copiar, pero aquí sí le voy a decir que sea un color pues blanco, o mejor un color así más o menos como de este. Mira, yo creo que se va a ver bonito el edificio. ¿Qué otro? Otro color que sea bonito. Ah, pero tengo que duplicar esto, porque esto va a ir... A ver cómo lo puedo adaptar. Ok, este va a ser el techo. Aquí debe de ir un color más o menos así. Perfecto. Yo creo que ya con esto va a quedar bien esa, ese techo. Tenemos varios muros, tenemos varios pilares, entonces yo creo que va a ser importante dejarlo más o menos así pegado, para que ya esté quedando bien ocupado todo eso. Esta va a ser la entrada, la fachada, entonces yo creo que más o menos aquí... Ah, pero tengo que cambiar el color. Vamos a tener que utilizar un color más clarito. Tal vez, no sé si un blanco completamente, no sé qué tanto vaya a verse de, ¿cómo te puedo decir? Y en el juego, así que vamos a arriesgarnos, total no pasa nada, es un ejemplo nada más. Aquí sí voy a tener que hacer un poco más chico este logo, para que vaya quedando, hay que centrarlo, pero más o menos aquí creo que va a ser. Vamos a dejarlo de esta manera, porque no recuerdo bien las medidas, entonces creo que ahí va a quedar perfecto. Hace falta la puerta. La puerta la voy a meter aquí al revés. Entonces, bueno, voy a utilizar esta puerta. Aquí ya nada más voy a tener que andar pues recortando, así como lo hice en el episodio anterior, más o menos. Aquí esto nada me sirve. Voy a eliminarlo. Y también todo esto. Aquí también. Y esto. Perfecto. Entonces ya nada más selecciono este elemento. Lo voy a rotar para que ya quede de esta manera. Y tal vez hacerle un ajuste más o menos así, para que vaya quedando aquí. Tú dices, este ya no cabe. Pues ya nada más voy a tener que hacer más pequeño esto. Y aquí acomodo la puerta. Perfecto. Probablemente me haga falta otro color, entonces voy a tener que hacer más pequeño esto.
y si ocupo algún color blanco me puedo basar en este cuadro. Yo creo que con esos saco otro color para que no me vaya a faltar ninguno. Más o menos aquí, y le decimos que sea un color. ¿Qué te parece? Pues este. O uno más oscuro. Yo creo que este, mira, me gusta ese. Perfecto, entonces ya tenemos ahora sí todas las texturas. Falta... ¿Qué es esto? Esto no me sirve. Esta es la puerta. Bien, ahora sí ya nada más voy a tener que irme aquí a brillo y contraste. Aquí era menos 40 y menos 20. Vamos a dejarlo más o menos así. Perfecto. Hace falta el de saturación, que es a menos 60, si no me equivoco. Y perfecto. Aquí ya quedó bien. Entonces ahora sí toca exportar o guardar esta textura en la misma carpeta, en la ruta que te voy a dejar. Y lo vamos a llamar negocio y un bajo de... Pero aquí ya voy a usar otra textura, entonces lo voy a decir que sea negocio número 2. Tenemos que recordar ese nombre para guardar el cuando vayamos a exportar el documento. Bien, aquí pues va a tocar hacer otra vez esta textura que viene siendo la iluminación. Aquí, si tú no quieres iluminar toda la puerta, quieres iluminar solamente los vidrios, por ejemplo aquí, pues voy a tener que seleccionar este cuadrito y lo voy a decir que sea un color gris, que viene siendo vamos a ponerle más o menos aquí 120. Más o menos aquí. Y listo, con ese color gris va a quedar bien la iluminación. Vamos a hacer lo mismo aquí. Nada más voy a andar copiando y modificando estos rectángulos para que quede bien la iluminación. Hacemos lo mismo con este y lo movemos para acá. Solamente con cubrir pues esas ventanas. Y esta, pues me imagino que es una madera o algo... algo de metal, no sé, pero yo nada más quiero que ilumine las ventanitas esas. Perfecto, ya tenemos ahora sí toda la textura. Vamos a guardar de nuevo. Falta cubrir todo de color negro, porque pues si no, no me va a detectar la iluminación. Perfecto, solamente vamos a tener que... Creo que era aquí abajo. Bien, ahora sí ya tenemos la imagen de iluminación. Vamos a tener que guardarlo PNG, negocio, 2, guión bajo y la letra I. Está en la carpeta de import. Guardamos, ok. Y listo, nos vamos a Blender. Vamos a buscar la siguiente textura, que viene siendo negocio número 2. Vamos a buscarla aquí. Que viene siendo esta. Perfecto, ya tenemos aquí. Puedes ver que nos da todo feo, porque aquí ya va a tocar modificar uno mismo todo eso. Mira, puedes ver que aquí quedó pues un poco raro todo esto, y ya nada más voy a tener que modificarlo para que quede pues bien ajustado todo eso. Aquí pues más o menos de esta manera va a quedar. Vamos a tener que modificar que sea de la misma anchura. Escalamos más o menos para que quede así. Movemos un poco. Escalamos de nuevo. Y más o menos de esta manera. Yo creo que va a quedar pues no tan bien como desearía, pero pues ya es algo importante. Mira, como puedes ver, ya se ve bien aquí. Ya solamente falta ir seleccionando las caras para acomodarlas acá en cada textura que tú quieras agregarle. Aquí, por ejemplo, ya agregué el techo, ya quedó bien ahí. Voy a tener que seleccionar todas estas para decirles que sea de un solo color. ¿Y qué color voy a tener que agregarle? A ver, alineamos todo.
probablemente sea un bonito color. Yo creo que este va a ser el indicado. Perfecto, aquí ya se va a ver diferente. Estas dos caras las voy a dejar del mismo color para que sea... A ver, algo pasó aquí, le moví por error. Ahora sí, ya movemos todo. Alineamos con este complemento y listo. Vamos a decirle que sea un color, este colorcito gris que está aquí. Perfecto, mira, como puedes ver, ya está cambiando todo aquí. Aquí también vamos a tener que hacer lo mismo. Estas vistas que están aquí pequeñitas, vamos a tener que adjuntarlas o alinearlas. Ya estaban aquí preparadas para hacerlo. Y vamos a tener que... ¿Qué color sería bueno? Un color blanco para que se vea interesante. Vamos a tener que hacer lo mismo con esto y con estas también. Bien, voy a hacerlo en cámara rápida, pues para que vayas viendo cómo lo hago. Perfecto, pues bueno, ya tenemos ahora sí todo, solamente falta agregarle la puertecita de aquí y vamos a tener que modificarla, acomodarla para que vaya quedando ahora sí que bien interesante todo esto y no como en el episodio anterior que solamente lo hice así de manera rápida. No sé si leíste en los comentarios que hice en el episodio número 1 que te iba a estar mostrando algunos videos en cámara rápida de cómo es que yo voy haciendo todos mis assets. Esa es la idea, ya que algunos pues todavía tienen algunas dudas y todo eso, y pues siempre es importante apoyarlos pues para que vayan creando también sus propios assets y pues que tengamos toda ahora sí que repleta toda el workshop de elementos latinos, mexicanos, de donde tú quieras. Entonces pues si te atreves a crear asset también, pues ya sabes, únete a la comunidad de Cities Skylines comunidad. Aquí estás viendo el logotipo para que aprendas ahí con todos. Perfecto, bueno, mira, ahora sí ya quedó todo bien ordenadito. No hay ningún problema, ya todas las caras tienen sus texturas. Ahora sí se ve más decente, mira, hasta me gusta para dejarlo ya en workshop. Ya solamente falta hacer los detallitos en el Cities Skylines, pero aquí hay un paso muy importante que tienes que tomar en cuenta y tienes que hacer. Aquí, en esta opción, que se llama, a ver, vamos a ver si me da el nombre, opciones de la herramienta activa y el espacio de trabajo. Ok, aquí no sé cómo te lo dé, si te lo da oculto, si te lo da ya así como lo estás viendo aquí. Tienes que seleccionar aquí esta opción que se llama orígenes. Z debe de venir para acá, para enfrente. Y la Y debe de estar para arriba. La X está bien, pero aquí si no está de la manera que te estoy diciendo, te va a dar problemas, ya sea que está muy grande o muy pequeño en Cities Skylines. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Solamente seleccionamos todo el elemento, aquí ya puedes ver que está seleccionado, presionamos Control A, nos va a aparecer esta de aplicar, vamos a hacer en todas las transformaciones. Aquí puedes ver que ya me lo dio más pequeño, entonces solamente presionamos R y la tecla X y empezamos a rotar 90 grados. Puedes ver que la Z ya cambió de posición
y ya me dio la Y hacia arriba. Así es como yo quiero que quede para que vaya a funcionar en Cities Skylines. Aquí, pues si ya vamos a tener que moverlo, porque el elemento está muy arriba y está muy de lado, puedes ver aquí. Solamente seleccionamos y vamos a tener que moverlo hacia arriba. Vamos a presionar la letra G y la letra Z. Movemos hacia arriba, más o menos aquí. Y listo. ¿Qué más podemos hacer aquí para que ya vaya quedando bien? No recuerdo si tiene que quedar, a ver, esto hacia acá, pero por si las dudas vamos a hacerlo. Vamos a tener que ponernos aquí en esta vista. Presionamos las teclas G, perdón, la G y la Z, y nos posicionamos más o menos pues aquí. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos todo bien ordenado. Tenemos Y arriba, Z hacia el frente, X hacia un costado. Bueno, hacia los costados, pues. Pues bueno, ahora sí, ya viene lo más importante. Tienes que tener seleccionado aquí este, aquí en cubo. Entonces vamos a irnos a archivo, exportar, FBX. Le damos clic, seleccionamos la carpeta para exportar donde tenemos las texturas. Voy a utilizar la textura del negocio número 2. Entonces aquí solamente lo voy a poner 2, porque así es como se llama los dos archivos que generé en Photoshop. Aquí solamente vamos a tener que seleccionar en objetos seleccionados, y aquí abajo vamos a dejarlo tal cual lo estás viendo aquí. Deseleccionamos esto no nos importa. Aquí dejamos estas dos seleccionadas. Ya es todo lo que tienes que hacer. El nombre, acuérdate, debe de ser igual a como lo escribiste en las dos imágenes que generaste. Le damos a exportar y listo. Ahora sí, ya podemos ir a abrir el juego para abrir este edificio. Y bueno, pues ya estamos aquí en Cities Skylines. Lo que tenemos que hacer es irnos aquí a herramientas. Después vamos a ir aquí al editor de elementos. Vamos a darle clic en nuevo. Seleccionamos aquí cualquiera de los temas que quieras elegir. En este caso yo voy a elegir el templado, y aquí voy a buscar un tema bonito para poder visualizar correctamente nuestro elemento. Pues ya aquí va a depender del tema que tú quieras, en alguno favorito, no sé. Yo voy a seleccionar este y vamos a darle clic en seleccionar. Pues bueno, ya estamos aquí en esta pestaña de importador de elementos. Solamente vamos a ir a seleccionar lo que estábamos haciendo. En este caso es un edificio. Damos clic en edificio y después en continuar. Aquí va a aparecer este panel. Vas a esperar a que carguen todas estas plantillas, por ejemplo de agua, basura, policía, etc. Solo esperamos a que carguen las de comercio, porque pues eso es lo que nos está importando ahorita. Vamos a seleccionar el comercio de baja densidad. Después vamos a buscar una plantilla pues que queremos utilizar. En este caso es una de vamos a utilizar esta. Mira, yo esta es mi favorita, no sé por qué, pero bueno, yo siempre he seleccionado esa en los assets que he creado. La seleccionamos y damos clic en continuar. Después nos va a aparecer todo esto. Aquí vamos a buscar nuestro elemento, pues esos son todos los que yo he creado. Entonces aquí está negocio 2. Aquí nos va a aparecer, perfecto, mira, aquí podemos ver. Entonces aquí le vamos a poner una escala de 100, perfecto. Y el pivote central inferior a veces es necesario para que te lo dé, pues ahora sí que al centro. Entonces vamos a seleccionarlo y después vamos a darle clic en continuar. Bien, pues ya estamos aquí, podemos ver que se ve así pues un color extraño. Aquí solamente vamos a ir a material, vamos a cambiarle que todo sea blanco, pues para que no te lo dé diferentes colores en el momento de que tú lo estés colocando. Puedes ver que ya se solucionó ese problemita. Bueno, que no es un problemita, es más que nada cuando tú colocas un elemento que pones varios o que salen de repente solo así varios, te lo da de diferente color y es eso. Prácticamente ya tenemos todo el edificio creado. Puedes ver que se ve muy bonito, mira. A pesar de que lo hice muy rápido, se ve genial. Aquí vamos a hacer una prueba para que veas cómo se ve de noche. Bien, mira, puedes ver que las,
que los vidrios de la puerta se ven como que si estuvieran encendidos, eso me gusta. Es por eso que solamente seleccioné, o mejor aún, hice todo el mapa o la imagen de iluminación, seleccionando solamente los vidrios y no toda la puerta, como lo había hecho en el primer ejemplo. Ahora sí viene lo más importante, que viene siendo agregar la iluminación y todos esos detallitos extra que tú puedas agregar. Yo creo que va a ser este foco. No, es este. Bien, este es el que yo utilizo, porque pues no da tanta iluminación, o sea, no es como el que había colocado hace rato. Más o menos así, para que ya vaya quedando genial. Y listo, aquí ya tenemos terminado nuestro elemento. Ya los detallitos extra que tú quieras darle, como te dije, pues ya va a depender de ti. En este caso vamos a agregarle estos aires acondicionados, tal vez este otro. Y pues ya, el resto ya viene siendo trabajo tuyo que quieras colocarle aquí a estos elementos. Vamos a dejarle este también y uno de estos para que se vea interesante. Más o menos, bueno, de hecho ya no, porque ya no va a caber tantos, así que va a quedar de esa manera. Así me gusta, así como está. Vamos a decirle que sea de 2 por 2 por 2, ¿no? Lo dejamos así tal cual. Pero es que se ve aquí feo. Entonces vamos a hacerle de esta manera. Y aquí ya puedo agregarle yo tal vez concreto, para que se vaya viendo genial. Puedo agregarle algún estacionamiento. Bien, pues el resto es ya nada más ir agregándole los detallitos, como ya te lo dije. Aquí en este caso voy a agregarle, pues mira esto. Aquí atrás voy a agregarle estos contenedores, más o menos. Está muy grande, pero pues ni modo, el elemento fue muy pequeñito y pues toca agregarle pues esto nada más, más o menos así de esta manera. ¿Qué otra cosa le puedo agregar? Aquí debe de haber algún contenido pues interesante para poder agregarlo aquí. Vamos a ver qué tenemos. Ah, mira, de hecho puedo agregarle esto aquí para que se vea interesante. A ver, vamos a ver cómo se mira. Vamos a irnos por toda esta guía, a ver si me lo permite. Creo que no. A ver, vamos a intentarlo. Le decimos que me permita todo esto. Más o menos desde aquí. Pero no, se va a ver feo, mejor lo voy a eliminar. Vamos a tener que seleccionar esto, esta herramienta, para eliminar este curve que andaba agregando. Solamente le voy a agregar un estacionamiento, bueno, un par de estacionamientos. Voy a ver cuántos, me imagino que nada más caben dos. Lo voy a hacer más o menos a esta altura. A ver, más o menos. Vamos a dejarlo bien alineado para que no se vea tan chueco. Más o menos aquí. Y otro aquí. Perfecto. Para que estos estacionamientos funcionen, tengo que irme aquí a esta opción que se llama marcadores. Tengo que seleccionar el de aparcamiento para que funcionen estos estacionamientos. Si no le agregas estos marcadores, tus estacionamientos nunca van a funcionar, solamente van a estar de adorno. Más o menos así. Yo voy a rellenar los 6 espacios para que vayan los autos a estacionarse. También es necesario colocarle un marcador de puerta. Aquí lo voy a colocar, solamente uno. Cuando tengas puertas, por ejemplo, acá una trasera, no es recomendable hacerlo, solamente con que lo hagas en la puerta principal para que funcione correctamente. Si no, vas a ver a algunos habitantes entrar por este otro lado y pues no va a ser lo correcto. Tenemos también esta otra, que es un marcador de reunión. No es necesario colocarlo, pero pues para que se vea gente aquí afuera, pues vamos a colocarle uno aquí. Puedes agregarle este otro, pero está muy grande. Mira, puedes ver el tamaño. No te lo recomiendo. Yo creo que esto ya es para cuando estás creando parques y todo ese rollo. ¿Qué más podemos agregarle? Yo creo que es todo. No hace falta agregarle más. Solamente vamos a tomar algunas capturas, pues para que ya podamos ir guardando este elemento. Más o menos una captura aquí, que viene siendo la captura principal, para que podamos mostrarla en Workshop como de miniatura. Tomamos esta otra captura, que es para utilizarla como miniatura también al momento de
que tú lo veas, por ejemplo, desplegado aquí. La siguiente, pues viene siendo como que la captura informativa de lo que trata este elemento, más o menos de esta manera. Muy bien, pues ahora sí ya tenemos todo. Aquí, pues todas las configuraciones que ya te había dicho, solamente vamos a quitar esta. Esta la dejamos. Aquí no la movemos a nada. Material, aquí pues es importante dejarlo todo blanco si es que quieres conservar los colores originales. Si quieres que aparezcan de varios colores, pues ya aquí tú vas a ir configurando. A todo esto no lo muevas, no es necesario. Bien, pues ahora sí ya toca guardar el elemento. Vamos a decirle que se llame CS Comunidad y acá también CS Comunidad. Aquí ya solamente elegimos las miniaturas que queramos para que se vayan viendo en nuestros elementos. Vamos a seleccionar solamente esa, le damos guardar. Aquí yo ya había guardado un elemento, entonces voy a darle que sí. Bien, pues ahora ya toca abrir la partida una ciudad para colocar nuestro elemento, a ver qué tal se ve. Ahora sí, ya al lado de todas las casas y de todos los comercios. Y bueno, pues toca agregar el elemento. Voy a colocarlo aquí en este lugar. Voy a escribir CS y automáticamente me lo va a dar. Y así es como ha quedado nuestro primer asset. Aquí, para acercarme un poco, voy a utilizar este otro mod. Y mira qué bonito se ve. ¿A poco no se ve interesante? A pesar de que fue hecho en, que serán 14 minutos, el modelado y todo eso, más la textura, pues ahí sí me llevé un poquito más de tiempo, algunos 30 minutos aproximadamente. Pues es todo. Espero que te haya gustado cómo hice este tutorial. Fue un tutorial así rápido porque pues me lo han estado pidiendo y dije, ok, pues voy a hacer algo rápido y ya más adelante voy a hacer otro más detallado y todo eso. Así que espero te haya gustado y nos vemos muy pronto en próximos episodios. Ah, por cierto, si quieres este elemento, aquí te voy a dejar el enlace. Aquí va a estar abajo en los comentarios para que lo estés utilizando en tus ciudades. Ahora sí, saludos, bye.